Art Madrid abre sus puertas en el Palacio de Cibeles. El cuadro más comentado ha sido una versión de La Piedad donde aparece la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el papel de la Virgen y en el de Jesucristo el músico madrileño C. Tangana. Además de otras personas, otros personajes como Rosalía. La autora del cuadro, hemos hablado con ella, dice que representa los iconos populares de la actualidad. Isabel Díaz Ayuso sostiene el cuerpo malherido del madrileño C. Tangana. Ella representa a la Virgen María y él a Jesucristo. Es la última interpretación de La Piedad de Miguel Ángel que se expone en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Las figuras centrales son, digamos, yo creo que los dos iconos que más repercusión han estado teniendo últimamente, que son Tangana y Ayuso, que se ha elevado a una categoría de pop star. La obra rinde homenaje a iconos pop actuales. Vemos a Billie Eilish, Rosalía, Nati Peluso, Bad Bunny. Las divas, lo que son los iconos del pop, y ahí vemos a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, que se ha convertido en una persona que trasciende a un partido, trasciende a un propio liderazgo y está en el arte urbano y en la cultura popular muy presente, ¿no? Silvia Flechoso pintó su Piedad en 7 días, muy centrada en Madrid y con guiño a la hostelería de la región. Tenemos aquí una cultura muy de cañas, son sectores que han sufrido y es una manera de acercarme también a ellos, ¿no? La Piedad de Flechoso se ha convertido en la estrella de esta edición de Art Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha hecho una persona muy popular, por lo tanto un fenómeno pop. Porque es una diva, es Madonna. La Feria de Arte Contemporáneo se celebra hasta el domingo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.